cara de internet, cero todo. ¿Tienes? Hoy estamos en un lugar muy especial, a pedido de un suscriptor. Pero sin más preámbulos, el tema de hoy es Conociendo Hot Toy. Sasoku, ¡vamos! Ubicándonos en la ciudad de Tokio, más precisamente Shibuya-ku, nos encontramos acorralados por un gran cúmulo de edificios que rodea la estación del tren de Harajuku, lugar donde se encuentra el Hot Toys de esta hermosa ciudad. Como Tokio es una ciudad que está llena de detalles muy bizarros, ya nos imaginamos que se estarán preguntando qué demonios hacen estas dos sillas acá. Bueno, estas cumplen la cómoda función de poder esperar el colectivo o autobús, o como lo llamen, desde la comodidad de su acolchonado asiento gastado, por el clima y las lluvias. Sí, ya se me van a decir que esto es una auténtica locura. Pero si les digo que también hay restaurantes mexicanos bajo tierra, ¿me lo creerían? Y para ustedes, amigos nuestros, que seguramente algún día vendrán para Japón a conocer varios lugares, como en nuestro caso el Hot Toys, han de saber que no solamente pueden llegar al destino tanto en tren como en colectivo, sino también con bicicletas de alquiler, o también conocidas como bike share, de lo cual Ten nos va a pasar a explicar cómo es su sistema. すぐ借りれて行きたい場所で返すことができるでしょ。借りるときはウェブで会員登録して、そこで登録した Suica やお財布携帯を自転車にピッてすればOK。料金は1回30分150円からで、ちょっと使いたいときにも気軽に使える。返すときはサイクルポートに戻してボタンを押せばOK。 Yo recuerdo que la última bicicleta que tuve fue en Argentina y me la robaron, y desde ahí ya nunca más quise tener una bicicleta. Dije, no, basta, se acabó. He manejado motos y demás, pero la verdad es que nunca más volví a tener bicicleta. Es una experiencia más. Pero estando dentro de Japón se pueden vivir otra clase de experiencias, como por ejemplo, a ver, déjeme ver. Ah, sí, esta. Ya desde afuera se pueden ver todas estas figuras que tenemos acá, pero para juzgar mejor vamos a entrar y ver qué es lo que hay ahí adentro. Así que vayan preparando los motores para el punchi punchi. ¿Eh? ¿Unchi unchi te está? Ya, chiga, unchi unchi ya. Arzenchin de punchi punchi va con Otaipu no Ongaku. We'll be right back.
Antes de terminar con esta pequeña parte, quisiera mencionar a un canal amigo de México llamado Geeks TV, que por cierto, canal que recomendamos, el cual nos ha sugerido a ir al Hot Toys de Tokio. Y hablando de canales recomendados, quiero hacer una mención muy especial a uno de los canales que encaja bastante bien con este video, que es justamente el canal de Coleccionando con Luiso, un canal amigo nuestro del colectivo de canales, que no solamente se dedica a jugar a los videojuegos, sino también a presentar figuras de colección, especialmente de NECA. Enlaces de ambos canales, por supuesto, en la descripción del vídeo. Recuerdo que esa mañana le había dicho a Ten que no iba a comprar más una figura de acá un largo tiempo. Pero como ya saben, el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. Ah, por cierto, no soy ortodoxo. おいしい。Igual mío. Aún y pacho de ese mundo, amor. Yo de ahí. Aquí te. ¿Ayer? Mira, aquí te. Como veremos a continuación, Shibuya es una ciudad que destaca no solamente por el Hot Toys, sino más que nada por la enorme cantidad de negocios, tanto de ropa femenina como también de estilos muy diferentes a los que se suelen ver en los negocios comunes, tal y como lo están viendo en las siguientes imágenes. ¡Oh, perdón! ¿No hay imágenes? Cierto, el estómago estaba crujiendo. Y como dice el dicho, tripa vacía, corazón sin alegría. Muy bien, haremos una pausa. Ya salimos del Hot Toys. Y como Ten no aguantaba las ganas de comer un helado, acá la tenemos. Está por elegirse un ice cream. Vamos a ver qué gusto se elige. Ten Nani Kakoshi. Y tanto para Ten como para mí, no hay amor más sincero que amor al helado de menta granizada. Ojo que si bien en el video se ve todo el proceso de elaboración bastante rapidito, les puedo asegurar que se demoró un buen tiempo y yo ya estaba con ganas de ir a otro negocio, pero Ten estaba muy enganchada esperando su heladito. Sí, son iguales, son los mismos. Pero para ponerlos en contexto, miren los modelos de helados que preparan en este negocio y díganme si no son una verdadera pequeña obra artesanal. Es más, ahora que estamos viendo juntos este video me dieron ganas de volver. Acá estamos en Harajuku. Takeshita Dori. Harajuku駅からすぐ近くにある道で、いっぱいお店があって。
にニリオっていうところ。そう。Es un lugar bastante, bastante bullicioso, muy concurrido, porque acá no solamente vienen los mismos japoneses, sino que también viene muchísimo turismo. Y la gente ve de todo acá alrededor, o sea, está lleno de negocios, tenés de todo tipo de negocios, tenés ropa, más que nada, más cosas para mujeres, ¿no? O sea, ropa. Exacto. Sí, así que ya saben, chicos, si quieren venir a conocer chicas, este es su lugar. Sí, está lleno, sí, hay más mujeres que hombres acá. Pero... Acá sí hay un lugar que es este de cosmética para mujeres. Hay de todo acá. Tenemos acá el... Acá tenemos el Mameshi Wa Café, un lugar donde tomas un café y al mismo tiempo estás con todos los perritos ahí a tu alrededor. No es de mi gusto, tengo a dos. ¿Son suki? Suki, pero alergia. Ah, ella le da alergia, así que no, ninguno de los dos encajaríamos en ese lugar. A mí directamente no me gusta, o sea, no es que no me gusten los perros, me encantan. El problema es que no me gusta comer alrededor o tomar un café alrededor de un montón de perros. O sea, ya me pasó hace poco que he ido, hace poco no hace bastante, que he ido a un Neko Café y sinceramente no me gustó. Me pareció una cosa bastante sucia y aparte se siente todo el tiempo el olor de los gatos ahí. No va conmigo. No va, pero acá hay mucha gente que le gusta, así que bueno, cada uno con su gusto. Y hablando de Neko Café, no podemos dejar de lado lo que son los bares temáticos. Como en Japón piensan mucho en el Okyakusan, o sea, el cliente, tratan de transportar hacia un espacio diferente, haciéndolo sentir parte de él, por la atención, el decorado del lugar, logrando que el cliente retorne a su hogar con una nueva faceta empírica jamás imaginada. Esa es la importancia de los bares temáticos de Japón. Ya algún día iremos a algunos bien otakus para mostrarle cómo es, pero será para una próxima. Ah, tapioca no mise. Sí, a Ten le gusta mucho la tapioca. Ella siempre, siempre toma. Desde la vez pasada que habíamos ido a Akihabara también, un montón de veces, tuvimos que parar para tomar tapioca. Es una tentación de Ten que no puede frenarla. Me imagino si fuésemos a Taiwán estaría el día entero tomando tapioca. He de admitir que los negocios de cara al público en Japón vislumbran de forma candente por su acabado estético, tal y como lo vemos en este negocio de crepe. Yo particularmente jamás fui goloso, pero en lo que va de sabores exóticos, por supuesto, conforme a mi paladar, las tortas que venden en Japón no son para nada empalagosas y tienen una textura muy blanda y un sabor muy muy suave. Calvi. Ah, sí. Okashi no Calvi no dice. Sí, es una marca. Calvi es una marca muy famosa, no sé si la conocen allá, creo que sí. Ahí es una música un poco loquita. Bueno, hay de todo, hay para todos los gustos acá. Pero está muy buena acá. Acá se llena también de mucha extranjería. También hay varios extranjeros dando vuelta por acá, repartiendo panfletos y demás. Ah, Al ver que no había nada relevante en el negocio, decidimos continuar con el paseo. Acá hay unos negocios bastante raros. Hoy porque es sábado está hasta las manijas de gente en este lugar. Encima hace frío y la gente sale igual acá, no se preocupan por el clima. Eso me gusta, porque yo también soy de los climas fríos, me encantan. いっぱいそう、なんか店あるけど久しぶりに来たから何があるかもう覚えてない。 Es una buena oportunidad para volver a ver todo, ¿no? ここ3つでっかいダイソー。何? Daiso. Ah, Daiso. Oh, mío. El Daiso es uno de los Hyakuen Shop famosos de Japón. Para ponerlos en contexto, un Daiso sería lo que es en Argentina un todo por dos pesos.
O bueno, todo por 2 pesos en la época en la que yo estaba allá, ahora no sé cómo será. Solo que acá en Japón es todo por hyakuen, es decir, todo por 100 yenes. Y en él se puede encontrar casi absolutamente de todo. Esto te puede llegar a salvar la vida en caso de que necesites algo urgentemente, venís acá y te sale, bueno, 100 yenes, en algunas ocasiones un poquito más, pero bueno, siempre anda más o menos rondando por ahí entre los 100 y los 300 yenes. Ah, la mascarilla de Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Ah, pero como ven, no es todo por 100 yenes, sino que acá está todo por 300. マスクは大人用から子供用いろんなタイプが売ってるし、 この上のアルコールウェイトティッシュはいつでも簡単に除菌ができてすごい便利なアイテム。100均にはこういういろんな便利グッズがあるから探すのも楽しいよ。なんと100均にはマリオのチョコも売ってるよ。友達の YouTuber の笛当てアルゴが日本に来たらこれめっちゃおすすめ。ちなみに彼のニックネームはパチューで、最近 好きなゲームトップ10紹介してたから、もし気になった人はパチューの動画見てね。 Y con este rico ice cream, este rico helado que está comiendo Ten y que yo muy poco he comido porque se lo está comiendo todo ella, nosotros nos despedimos. Uy, me escupí todo. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Yeah.